Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historiomanía Deportes. Seattle. En el 2013 vimos cómo el equipo de una ciudad con pocos logros deportivos alcanzó lo más alto de la NFL. Un equipo que se caracterizó por su agresividad, su eficacia, su altanería, sus burlas a los rivales, pero sobre todo por la entrega de sus aficionados en las tribunas. En este capítulo no solo abordaremos algunas de las personalidades que integraban este equipo o sus momentos más emblemáticos en el emparrillado. También veremos la historia de la ciudad de Esmeralda, para intentar comprender el contexto de este equipo y la historia que escribió. Seattle comienza su historia a mediados del siglo XIX, cuando Arthur Denny guió una exploración de estadounidenses hacia el noreste de lo que hoy es Estados Unidos, muy cerca de las costas del oeste del Pacífico. Fue impulsado por una ley en el estado de Oregon llamada Donation Land Claim, que ofrecía una porción de 1.300 metros cuadrados a los ciudadanos blancos, varones y mayores de 18 años que quisieran poblar esos territorios federales. En ese lugar se encontraron dos tribus indias, Siquamish y Duwamish. El jefe de las dos tribus era Seattle, que en algunas fuentes aparece como Seacatl, que en náhuatl significa caña sola. Si esta versión resultara verdadera, habría que reflexionar cómo llegó el náhuatl hasta estas regiones del mundo. Siguiendo con el jefe Seattle, él fue un gran guerrero que sabía que había que acercarse a los colonizadores para salvar a su pueblo, y así como otros jefes indios, se vio obligado a firmar un tratado con el hombre blanco. Y así lo hizo el 22 de enero de 1855, cuando firmó el Tratado de Point Elliot, donde se comprometía a ceder los territorios al gobierno de Estados Unidos a cambio que los dejaran pasar libremente a venerar a sus muertos. Ese mismo año, el jefe Seattle le escribió una carta al presidente de Estados Unidos, donde le expuso sus preocupaciones sobre los cambios que estaban sucediendo en el mundo y, a su vez, profetizaba las catástrofes que vendrían si no se respetaba la naturaleza. Ese documento hoy es una auténtica joya del ambientalismo y hacemos la invitación a que lo lean. El jefe Seattle falleció en la reservación que le fue otorgada en el año 1866, y en honor a él y bajo la sugerencia del colonizador David Maynard, fue que la ciudad se le nombró Seattle. Por cuestión geográfica, es decir, por estar bastante alejada de los otros estados de la Unión Americana, Seattle se mantuvo al margen de la Guerra de Sucesión y de otros procesos históricos, y fue hasta 1896 que los norteamericanos se fijaron en esta ciudad por la fiebre del oro del Yukón. De la misma manera que hicieron en California, los estadounidenses crearon el mito que había oro en abundancia en esa zona. Quizá no lo hubo en las cantidades que se pensaba, pero toda la migración iba hacia Alaska y el Yukón sirvió para que los citadinos de Seattle pudieran amasar cierta riqueza ofreciendo ropa, alimento y transporte para los mineros. De esa manera construyeron el Pike Place Market en 1907, que se trata de un mercado público de agricultores. Hoy ese mercado sigue en funcionamiento y es uno de los más sobresalientes de todo Estados Unidos. En 1919, la ciudad de Seattle dio su primera muestra de rebeldía durante el 6 y el 11 de febrero, que se llamó una huelga general. Impulsados por el ejemplo bolchevique de la Revolución Rusa, los trabajadores portuarios exigían que se acabara el control del gobierno en las embarcaciones y además mejoras en su salario. Ese control se estableció con el pretexto de la Primera Guerra Mundial, pero para los comerciantes representaban cuantiosas pérdidas monetarias. En la huelga general de Seattle participaron también miembros anarquistas de la EWW, Industrial Workers of the World, e inmediatamente el gobierno militarizó la ciudad. Más de 2.500 policías y 1.000 marinos fueron movilizados a Seattle para reprimir la huelga. Al final lo lograron, y todo acabó con cientos de arrestos de obreros y el retorno a los puestos de trabajo. En mayo de 1934, otra muestra de rebeldía en Seattle, pero ahora eran trabajadores portuarios de toda la costa oeste en un movimiento conocido como la huelga de los estibadores de la costa oeste, que abarcó las ciudades de San Francisco, Oakland y Seattle, entre otras. Pedían mejores condiciones laborales y beneficios comerciales, y en mayo llamaron un paro de labores. La policía respondió represivamente y dejó huelguistas muertos en las tres ciudades, así como en San Pedro, California y Portland, Oregon, lo que provocó que se intensificaran las acciones de los trabajadores. Al final intervino la Guardia Nacional y acabaron con la huelga.
En represalia a las ciudades rebeldes, se ordenó que la mayor parte del comercio se llevara a Los Ángeles, lo que provocó, junto a la crisis económica de 1929, que la ciudad de Seattle tuviera una fuerte caída económica durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad tuvo un auge económico, entre otras cosas, por la producción de aviones Boeing que se construían ahí e iban directamente a la guerra. Sin embargo, se dio una situación dramática contra la población con ascendencia asiática. Esto porque el ataque nipón contra Pearl Harbor, se dieron actos de racismo contra japoneses y asiáticos radicados en Estados Unidos. Les quitaron sus propiedades y los intentaron e internaron en campamentos por ser considerados enemigos de la nación. La población de Seattle tiene un gran porcentaje de asiáticos, así que el acoso en contra de ellos fue masivo en la ciudad de Esmeralda. Tras la guerra, la prosperidad de Seattle seguía dependiendo del Boeing, que ahora se producía para fines comerciales. A partir de entonces, la economía de la ciudad fue en constante sube y baja, que podemos ver hasta el día de hoy. En cuestión cultural, Seattle tiene gran relevancia en Estados Unidos. Ahí nació el que para muchos es el mejor guitarrista de la historia, Jimi Hendrix, lo que representa un gran orgullo para la ciudad. Inclusive tiene un museo que es visitado por todos los turistas que llegan al rumbo. Pero no solamente eso, en los años 90, Seattle fue el centro del mundo del rock al ser considerada la cuna del grunge. De ahí surgió Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, entre otros, lo que hizo de la ciudad un auténtico bastión de la contracultura en la década de los 90, hasta que, a finales de 1999, llegó la Organización Mundial del Comercio a Seattle, y con ello más de 50.000 manifestantes que se oponían no solo a las reuniones de la OMC, sino al sistema neoliberal en general. Burlonamente les llamaron globalifóbicos, pero realmente eran grupos que exigían el fin a las políticas que imponían el Fondo Monetario Internacional, la OMC y el Banco Mundial, porque habían permitido la explotación laboral y ambiental de las grandes transnacionales. Los manifestantes se habían inspirado en la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que dirigía el subcomandante Marcos desde el Estado Mexicano de Chiapas. Los manifestantes cercaron el Hotel Sheraton para que los representantes de la OMC no pudieran llevar a cabo la reunión. La policía no se hizo esperar y con tanquetas de balas de goma comenzaron una auténtica lucha campal contra ellos. La batalla de Seattle duró del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 1999 y que ponía punto final al convulsionado siglo XX. El arte urbano, la contracultura, expresada con la música en los skates o grafitis, apareció por toda la ciudad, dándose por un lado un ambiente de fiesta, mientras que por otro la violencia y los choques contra la policía eran a muerte. Al final, el reporte fue de varios detenidos y millones de pérdidas materiales, entre las que se cuentan los destrozos contra el Starbucks original. El aire rebelde de la ciudad se plasmó en películas y algunas series televisivas como Dark Angel. Deportivamente, la ciudad tenía tres equipos en las ligas más importantes de los Estados Unidos, pero salvo los Supersonics, que en 1979 se proclamó campeón de la NBA, ninguno había obtenido ningún título. Los Marineros de Seattle en el béisbol han tenido grandes figuras como Ken Griffey Jr. o Ichiro Suzuki, pero el equipo no camina muy lejos en los playoffs. Los Sonics de Seattle, además del campeonato del 79, tuvieron un gran equipo en 1996 con figuras como Sean Kemp y Gary Payton, pero perdieron la final contra uno de los mejores equipos de la historia, los Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. En lo que se refiere a la NFL, los Seahawks solamente habían llegado una ocasión al Super Bowl y lo perdieron con una gran polémica arbitral contra los Acereros de Pittsburgh. Es decir, deportivamente no habían tenido grandes éxitos, y así llegó el 2013. Te invitamos a que nos sigas, compartas todo nuestro contenido y te esperamos aquí para la segunda parte de Seattle.